Sustenta es una iniciativa de desarrollo de proveedores de YPF en conjunto con el Ministerio de Industria y el INTI, principalmente basado en iniciativas que tienen que ver con el desarrollo tecnológico de las empresas pymes regionales, la sustitución de importaciones en equipos y en insumos principalmente, y también con el ojo en la mejora del desempeño productivo de las empresas. Y tratamos de darle herramientas para que mejoren su productividad, para que empiecen a tener un crecimiento sustentable. Y precisamente con el INTI hemos lanzado en el año 2014 el programa para mejorar la productividad. El programa lo diseñamos desde el equipo Sustenta en colaboración con la red de tecnologías de gestión de INTI y tuvo como objetivo trabajar en la mejora de la productividad de empresas del sector de hidrocarburos. Para lo cual estuvimos trabajando en el fortalecimiento del medio local, principalmente orientados a poder trabajar en la mejora de la productividad de las empresas, optimizar los plazos de entrega de estos proveedores a sus clientes, optimizar los costos de los mismos. Para esto se estableció una asistencia semanal en donde en la primera etapa se realizó un diagnóstico productivo en todas las empresas que participaron del programa. Luego de ese diagnóstico se establecieron los objetivos de mejora y en función de esos objetivos un plan de acción para poder abordar las mejoras en el tiempo que teníamos del proyecto. Estamos hablando de aumentos de la productividad que van entre el 30% y el 100% en algunos casos. En todas se implementaron acciones que van a ser duraderas en el tiempo. Edipar es una empresa de ingeniería que además fabrica equipos. Nosotros fabricamos zarandas, fabricamos telas de zaranda y esos productos que fabricamos sustituyen directamente importación. Las zarandas y las telas de zaranda, que es el insumo para la utilización de las zarandas, se utilizan durante la etapa de perforación y durante la etapa de terminación del pozo. Últimamente algunas cosas han cambiado. Generalmente, en lo que es la industria del petróleo, las compañías, ya sean multinacionales o locales, y las personas que integran esas compañías, estaban acostumbrados a que todos los productos, todos los insumos, todo el conocimiento, toda la bibliografía y todo lo relacionado al petróleo viene de afuera. Se pudo modificar el sistema de armado de moldes y bueno, el proceso fue mucho más rápido, que hoy en día da muy buen resultado. Más relajado. Las decisiones que se toman desde Secretaría de Industria o desde los distintos organismos, esas decisiones hicieron que muchas personas nos animáramos a poder hacer cosas que se hacían en otro lado, que las pudiéramos hacer localmente y con muy buenos resultados. El programa a nosotros, por ejemplo, este mes ya se vieron los primeros resultados. O sea, con todo lo que fue del programa, la medición de tiempos, la implementación de lo que es 5S, nosotros veníamos haciendo un lote semanal de las piezas que nosotros mecanizamos y hoy, bueno, aumentó un lote y medio la producción nuestra. Y más o menos son 600 piezas más metimos este mes. Y el paso más difícil es pasar de un taller a una empresa. Ahora, lo que es peligroso es que, o sea, uno nunca sabe cuándo se va a transformar en empresa. Si bien somos chicos en infraestructura, pero empezar a pensar como una empresa grande. Y esto, lo del sistema, nosotros, o sea, nos abrió mucho la cabeza. Ahora estamos trabajando justo en una camisa hidráulica con Texproile. No, se notó la eficacia del sistema que aplicaron. O sea, estuvo bueno porque, o sea, aprendimos un montón de cosas, más que nada, sobre todo la organización y trabajar diferente.
más organizado. Pero cuando empezás a poner todo eso en práctica, no, los resultados son fabulosos. O sea, nosotros estamos muy contentos porque, o sea, cambió mucho. En estos 4 meses, desde que arrancamos, hay una carpeta que tenemos con fotos delante y después, almacenamiento de materiales, cortar las mesas. Yo tardaba 1 hora 45 en armarla y sacar la primera. Ahora ya tardo 45 minutos. Lo que es el OBDI, sujeción de herramientas y todo, una vez que ya tengamos completa toda la herramienta, ya va a ser más rápido todavía. Entonces esto de poder parar, tener una reunión pactada, que venga alguien, te mire, te saque una foto y te muestre, nos ayudó a identificarlo y poder trabajar en eso ya. Implementar una metodología de orden y limpieza que se llama 5S. Estaba ordenado el taller realmente dentro de las grandes cantidades de talleres que vimos, estaba muy ordenado. Pero en base al, por el tipo de trabajo de precisión que hacen y porque es una intención de ellos también, querían mejorarlo un poco. Así que implementamos con el jefe de taller toda la parte de 5S. Rodiel es una empresa que nació en 1984, dedicada a todo lo que es servicios petroleros, y se especifica y se centralizó desde el 96 en la fabricación de equipos especiales y el servicio de desparafinación. Nosotros prestamos servicios en toda la cuenca neuquina y fabricamos equipos para toda la República Argentina con proyecciones al exterior también. Empezamos el trabajo de mejora del proceso de fabricación de equipos especiales con la gente del INTI en el marco del programa Sustenta, intentando ordenar todo lo que es la fabricación de equipos, pensando en el traslado de nuestra planta a la nueva planta en el Parque Industrial del Centenario. Ahí comenzamos a relevar todas las necesidades, relevar todas las falencias que teníamos y a partir de ahí ir implementando un programa que nos permita lograr cierta trazabilidad y subsanar todas las cosas que no estábamos haciendo correctamente hasta el momento. Bueno, con la gente de Rodial, el trabajo directamente ellos plantearon la necesidad de trabajar sobre un análisis de distribución de planta, porque están próximos a radicarse en el Parque Industrial del Centenario. Si bien tenían comprado el edificio en el cual iban a montar esta planta, no tenían ninguna restricción en cuanto a la distribución interior de esa nueva instalación. Entonces lo que hicimos fue empezar a trabajar, desglosando todas las actividades que se realizan como para fabricar un equipo especial de los que ellos hacen. Y en función a eso fuimos tarea por tarea analizando dependencias como para poder establecer la secuencia de trabajo y los distintos recursos que intervienen. Una distribución de planta donde contemplamos la fabricación de equipos y el mantenimiento de la flota que ellos ya tienen, con la posibilidad de fabricar 3 equipos en forma simultánea y hacerle mantenimiento a 1/4. Ahora tenemos, digamos, hicimos un relevamiento de todas las necesidades, todo lo que son materiales, todas las horas que implicaba el trabajo en sí de planta para la construcción de un equipo. Hicimos un layout para la nueva planta industrial, donde integramos la maquinaria existente con las nuevas que fuimos incorporando y tenemos un ordenamiento que nos va a permitir, a partir de los nuevos proyectos, encaminarlos mucho más ordenados y con un cálculo más preciso de lo que es consumo de materiales y mano de obra a implementar. Lo que pasa es que el cambio de YPF, o sea, la estatización de YPF, le hizo muy bien al país. O sea, aparte de YPF, con el tema de Sustenta, con los programas que están haciendo, por ejemplo, con el que hicieron con ustedes, con el INTI, la capacitación para la mejora de la productividad,
te da la pauta de que YPF, nosotros ya somos, por ejemplo, proveedores de YPF. Nunca soñamos ni pensamos que cuando era Repsol había que llenar una carpeta así para poder ser proveedor de YPF. Hoy nosotros, gracias a Dios, somos proveedores. Y vos te das cuenta que a lo que están apuntando es a desarrollar la industria interna. La proyección hace dos años ha cambiado porque la actividad ha aumentado mucho en la zona, sobre todo lo que es YPF y también en otras áreas, pero YPF se ve sostenido el aumento de demanda de equipo de trabajo y nuestras perspectivas son muy buenas en lo que demanda YPF para nuestro servicio, lo que nos ha hecho incorporar nuevas unidades, 3 unidades el último año, y lo que va a demandar la industria en general para otros yacimientos, ya sea Comodoro u otros lugares que precisen equipos de parafinación. No tenemos un contrato directo con YPF. Sin embargo, en niveles generales, te puedo decir que YPF siempre marcó el rumbo para todo el resto de las empresas petroleras. Entonces, que YPF invirtiera de nuevo llevó a que otras también lo hicieran y ahí se ve un cambio y un aumento en el trabajo. Pensar como una empresa grande, tener un sistema de gestión funcionando, el día de mañana si es posible certificado, tener las 5S bien afiladito, o sea, haber aumentado la producción y la gente está más relajada. Hasta el 99 los únicos equipos que había en Argentina eran equipos importados, provenientes de Estados Unidos. A partir de ahí y con la experiencia recogida en el campo, la empresa incursiona en la fabricación de equipos con componentes nuevos, sistemas nuevos, que se adapten a las necesidades propias de la cuenca neuquina. En el 99 se fabricó el primer equipo, en el 2000 se fabricó otro y a partir de 2003, específicamente para un contrato con YPF, se fabricaron 3 equipos más y ahí arrancó la fabricación. Después comenzamos a fabricar para Comodoro Rivadavia y otros proveedores y la idea fue sustituir esas importaciones americanas que en algunos casos eran engorrosos, en otros no ofrecían las posibilidades técnicas para trabajar en los yacimientos locales con un producto que hoy en día tiene igual o mejores prestaciones que los americanos. Con este ritmo es muy probable de que el día de mañana podemos encontrar muchos desarrollos nuevos de origen local. Seguir. Yo no, o sea, como le decía a Juan Manuel, a Luciano, como le decía el otro jueves, o sea, si el próximo curso o la próxima capacitación que edite el INTI, quiero ser el primero en estar anotado.